Bienvenidos a Fútbol de Leyenda en Marca TV, partido de vuelta de la Copa de la UEFA, octavos de final de la temporada 85-86 entre el Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach. El Real Madrid de Luis Molomni, que forma con Ocho Torena, Michel, Camacho, Maceda, Salguero, San José, Juanito, Butragueño, Santillana, Gallego y Valdano. Enfrente el Borussia Mönchengladbach de Jupp Heynckes con Sud bajo palos, Chris, Fronček, Hannes, Gerrobsen, Borovka, Dresen, Ran, Lienen, Mil y Kriens. El Real Madrid perdió en el partido de ida por 5-1 en esta eliminatoria. En el partido disputado en Düsseldorf marcaron Mil, Salguero en propia puerta, 2 goles de Uwe Rahn, ponían el 4-0, Gordillo recortó diferencias y Lienen puso a 7 minutos para el final el 5-1 definitivo, lo que se traduce en que el Real Madrid necesita como mínimo un 4-0 para superar esta eliminatoria. Profe Juan Bolillo, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? Un partido de esos con sabor especial, con sabor a leyenda, de remontada en el Estadio Santiago Bernabéu. Sí, sí. Interpretar el hoy desde el ayer, maravilloso, ¿no? Ahí está ese Real Madrid que sale con fuerza. Cuidado con ese balón que intenta meter Juanito en largo para Valdano. Llegaba desde atrás Michel. La pelota recuperada por Santillana. Ahí está pisando el balón San José, dejándola para Juanito. Ojo a Juanito, balón interior para Valdano. Valdano quiere jugar la pelota. Le va a devolver para Juanito. Posición correcta de Juanito. Ojo, Valdano la quiere poner. Balón sacado a córner. Primer minuto y medio. Cómo ruge ya la grada del Bernabéu. Cómo les gustaba al Madrid meter en estos estados emocionales los partidos, ¿eh? Ha empezado con mucha fuerza el partido. Cuidado que hay saque de esquina que pone en juego ya Juanito. La pelota para Camacho. Ha sacado Sude. La incorporación de Camacho al ataque. Segundo saque de esquina consecutivo para el Real Madrid. Creen y tienen razones para creer, ¿eh? Los precedentes hacen que se piense que se puede, ¿eh? Intentaba llegar Valdano y ese balón se marcha fuera. Precedentes muy recientes. Vamos a contextualizar después de este arranque tan rápido el partido. Nos situamos en el 11 de diciembre de 1985. El Real Madrid es el vigente campeón de la Copa de la UEFA. La ha logrado la temporada anterior, temporada 84-85, después de derrotar a doble partido en la final al Pidiotón de Hungría. El Real Madrid ha superado en esta temporada 85-86 ya 2 rondas, eliminando al AEK de Atenas y al Chernomores de Odessa. Viene de perder por 5-1, tiene que ganar por 4-0 como mínimo en este partido de vuelta, y además en el equipo, Juanma, tiene importantes bajas. No está el goleador Hugo Sánchez, no están jugadores como Gordillo, que marcó en el partido de ida, como Sanchís, como Chendo. Importantes bajas para Luis Molomni en el 11. Sí, sí, con la decisión de dejar a Rafa Martín Vázquez en el banco, que era un jugador que también tenía mucha participación, pero todos esos que has nombrado, fíjate, ya no lo que han significado en la historia, sino lo que significaban para ese equipo en aquel momento, ¿no? Luis Molomni, que se había hecho cargo del equipo en la recta final de la temporada anterior. Amancio Amaro había dirigido gran parte de la temporada. De hecho, el Madrid se planta en semifinales, juega el partido de ida en Milán ante el Inter, y después ese partido Luis de Carlos, en la que también fue su última temporada como presidente, decide destituir a Amancio Amaro. Entre otras cosas, aparte de que en la Liga no le iban bien las cosas al Real Madrid en aquella temporada, también porque hubo unos incidentes extradeportivos, porque Juanito y Lozano, se decía que habían pasado la noche acompañados por señoritas en el hotel de concentración del Real Madrid, y todo lo que se montó en torno a eso acabó con la salida de Amancio Amaro del banquillo del Real Madrid. Llega Molomni, que dirige al equipo en el partido de vuelta ante el Inter. Cuidado con ese balón, habrá córner. Dirige al equipo en el partido de vuelta ante el Inter, donde se remonta, y luego en la final ante el Videotón. Y en esta temporada 85-86 hay cambio en la presidencia del Real Madrid. Llega Ramón Mendoza, que ficha a la quinta de los machos, como dijo Hugo Sánchez, como los denominó Hugo Sánchez a él mismo, a Gordillo, a Antonio Maceda, en contraposición con la quinta del Buitre. Y Ramón Mendoza, ojo al balón que pone Juanito, la pelota segundo palo, intentaba llegar Valdano, habrá saque de puerta. Decía que Ramón Mendoza opta por dar continuidad a Luis Molomni, aunque Mendoza tampoco era demasiado partidario de la presencia del Mangas en el banquillo del Real Madrid, en su primer proyecto. Muy importante contextualizar para darle sentido a todo lo que vamos a ver, que es de disfrute, ¿eh? Bueno, pues ahí está Sude poniendo la pelota en largo. La recuperación para el Real Madrid. Juega Michel. La pelota de Michel para Butragueño. Butragueño que le mete en largo. No va a llegar Michel.
recoge su del balón. El Bernabéu que está lleno. Vemos hasta en las escaleras a público ocupando ahí, iba a decir su localidad, pero en esta época, Juanma, no había localidades de asiento. Las entradas eran de pie. Y eso generaba muchas cosas en favor del equipo, ¿eh? Muchas, muchas cosas. Tener la piel junto con otras pieles, el hecho de que esté gritando de al lado. Ojo ahora a la pelota Santillana, se equivocó en la entrega, trataba de enviar sobre la posición de Juanito. Ese balón lo saca Chris, la pelota de Chris. Uy, vaya lío, se hizo Gerlofsen con la pelota, ese balón ha salido. David, y tener que ir una hora y pico antes al campo para encontrar tu lugar, eso te hacía que la espera fuera maravillosa. Ahí estaba Juanito poniendo la pelota para Gallego, de nuevo Juanito. Ojo al centro, Valdano, gol, gol, gol. De juego de esta primera parte, Real Madrid 1, Borussia Mönchengladbach 0. Se cumple el guión, el Madrid marca rápido, pero sigue a tres goles de eliminar a los alemanes. Sí, dificultoso poderlo conseguir, pero oye, muy de valorar que con esta situación anímica haya producido todo lo que ha producido ya de córner, situaciones próximas. Oye, ese centro con pie cambiado de Juanito, y que Jorge haya sido capaz de ir por delante del opositor, Santillana separarse a espalda del otro y que no hubiesen referenciado a ninguno de los dos, tanto alemanes que decían que no. Ahí está el envío de Mitchell, intentaba llegar Valdano para el remate, de nuevo Mitchell, la quiere poner, la ponía Mitchell, se pide mano ahí de Chris cuando intentaba jugar esa pelota. Y el esférico va a favorecer al Real Madrid, cuidado ahora el error, ahí fuera de juego. Mills, que es ese jugador alemán que a los jugadores alemanes les encanta tener entre medio de gente igual, mucho más relojita en el esfuerzo. Entre medio todos han tenido siempre un... La falta sobre Butragueño, dejó ventaja el colegiado. Ojo a ese balón, llegaba a la frontal para Santillana, despejó la defensa, la caza Gallego, el balón retrasado sobre la posición de Camacho. Camacho la pone en largo, intentaba llegar Butragueño de cabeza, y ese balón, fíjate, Maceda golpeando, era Maceda, ¿no?, quedándose allí. O sea, ese tiene muy claro lo que quieren generar, tiene muy claro lo que quieren generar estos comienzos de partido, ¿no? Y eso, y es que la historia va a favor de ellos, Mira, no le dejan iniciar jugando para obligar a sacar a larga y a partir de ahí a meterla en discusión la pelota, Saca ya Sude ese balón en largo. Y ahora habrá balón para el Borussia Mönchengladbach. Equipo entrenado por Jupp Heynckes, un técnico que años después, en 1998 concretamente, va a hacer historia con el Real Madrid porque logrará la séptima Copa de Europa, la primera Champions League para el equipo madridista y sobre todo... Que el Real Madrid vuelva a ganar la Copa de Europa 32 años después de la última vez que lo había hecho en 1966 con aquellos goles de Amancio y de Serena. Sí. Y el número 9, que es Edvard Linen, así fue su segundo entrenador durante mucho tiempo. Con Edvard Linen, que normalmente solía jugar arriba muchas veces, ya está recostado a izquierda en este partido, ¿no? No vale ese lanzamiento de la falta, cuidado que el árbitro le saca amarilla a Mitchell. Amarilla Mitchell, que le debe estar protestando algo al colegiado escocés McKinley. Y la primera amarilla del partido, minuto 9, la ve José Miguel González Martín del campo Mitchell. Por tanto, habrá que repetir el lanzamiento de la falta. Ahí sigue Mitchell pidiéndole explicaciones al colegiado escocés. 1-0 gana el Madrid. Recuerden, ahora mismo en el global de la eliminatoria, 5-2 para los alemanes. El fútbol de leyenda, como cada día, aquí en Marca TV. Hoy acompañados por Juan Malillo, para disfrutar de este Real Madrid Borussia Mönchengladbach de la temporada 85-86. Ahí está el centro de Chris, la pelota colada, segundo palo, el remate final de Dresden, se ha marchado desviado. Sí, el lateral derecho, ¿no? Cuando hay el jugador peligroso, que curiosamente unos días antes se la había armado
y se la armó también al Madrid. Era Uberran de arriba, era una bestia. Tenía un cabezazo impresionante. Lo mismo que arriba, el jugador que más presencia estaba teniendo era Kriens, que ahora no se le ve, pero es un jugador importante, ¿eh? Ahí está la pelota jugada por Juanito, menudo control, ojo a Juanito, la quiere poner, Dresen no llegó para despejar la pelota, así Frontcheck, aunque pelea a Valdano, ha conseguido forzar el saque de banda a favor del Real Madrid. Ahí está Valdano dejando para que sea Mitchell el encargado de poner la pelota en juego. Mitchell va a buscar el centro, la pelota hacia el punto de penalti, trataba de llegar Butragueño, balón que despeja Frontcheck, y cuidado ahora la carrera para los jugadores del Borussia, balón demasiado largo, y toda la ventaja será de José Manuel Ochotorena. Santillana y Maceda, peinarla todo, estamos comentando antes. Con respecto a este jugador con el que se querían apoyar Mills, que todos los equipos estos alemanes han tenido siempre un Olaf Ton, un Klaus Allofs, un Pierre Lisbaski, y este Mills era un poco el jugador ese que juega a mitad de camino de todo, que se relaciona bien, que tiene buena conducción, que tiene buen desborde, que habilita un poco a los demás. Siempre tenían ellos un... Y temporalmente, si agarramos cada época, veremos que un jugador de esos siempre ha aparecido en Alemania, ¿no? Y este era el del Borussia, Mills. Bueno, pues ahí está Juanito preparado para poner la pelota en juego. En el lanzamiento de esa falta le desdoblaba Camacho. Ahí está Juanito pegándola con el exterior. Ha llegado bien Schut por alto. Se hizo con la pelota el guardameta alemán ante Maceda, que le venía a presionar. También Valdano. Ha jugado ya Schut esa pelota en largo. Ahí toda la ventaja será para Pepe Salguero. Es echarla lejos y esperar a que vuelvan. Salguero jugaba con San José, problemas para Salguero en la salida con el balón controlado. Ahí está finalmente Mil llevándose el balón, ojo a la acción dentro del área, cuidado el remate, ha sacado Ochotorena, habrá córner. Bueno, pues otro aviso para el Borussia Mönchengladbach, llegaba en el disparo de Lienen. Ahí tenemos repetida la acción, cómo penetra Lienen. Y ese balón lo acaba tocando Ochotorena. Probablemente se iba fuera la pelota. Ahí está Lienen. Entonces. Va a sacar Lienen desde el saque de esquina, perfil izquierdo. Según ataca el Borussia Mönchengladbach. La pelota al primer palo. Despeja bien la defensa del Real Madrid. Intentaba llegar Butragueño. Frontcheck se hace con la pelota. Continúa Frontcheck. Y el balón para Lienen. La pelota demasiado larga. Habrá saque de banda para el Real Madrid. Frontcheck habitualmente era el que sacaba casi todas las faltas laterales. Y una pierna izquierda maravillosa. Sacó ya rápidamente el equipo madridista. La pelota conducida por Mitchell. Ahí está Mitchell en el centro del campo con ese dorsal número 2. Juega Mitchell. El balón para Butragueño. Butragueño trataba de devolver para Mitchell. La presión de Maceda, que recupera la pelota. La pega Maceda. Zona de nadie. Ahí va a salir Dresen. Ha combinado Dresen ya con Chris. Balón demasiado largo. Pelota recuperada por Camacho. Santillana, toca Santillana para Maceda. Maceda incorporándose al ataque. Gallego jugaba el balón para Mitchell. Salguero. Ayolés en la grada del Bernabéu. La pelota de Gallego habilitando para Isidoro San José. La pone San José. La pelota intentaba llegar Maceda. Hay falta de Antonio Maceda. Mira dónde está, ¿eh? Él tenía un punto de partida ahora que hemos visto en una situación. Que es tanto en saque puerta propio como en puerta rival, él está con Uberran, ¿eh? Para evitar todo tipo de problemas. Y eso a veces le hace ya, si la continuación es ganadora, seguir a ver si consiguen hacer ese segundo gol, que la verdad es que entonces sí que coloca el partido en una circunstancia bastante distinta, Ese balón demasiado largo lo recuperaba Camacho. La pelota para Mitchell. Ahí está Mitchell en el centro del campo. Kevin Mitchell. Hasta dos recortes. Como habilita hacia la banda. Y toda la ventaja será para Dresen. Que ha llegado antes que Isidoro San José. Aunque la pelota se perdió por línea de banda. Está el único jugando integrante de la quinta de los machos. Maceda, claro. Porque está Gordillo y Hugo Sánchez no están en el partido. Eso es. Está jugando de lateral derecho Dresen. Y mira dónde ha ido a cerrar, ¿eh? Tenían una conceptualización muy de hombre a hombre los alemanes. Y como si al inicio de la jugada tuvieran que correr con algún opositor que aparece por otro lugar, hasta el final de la misma se quedaban allí. Entonces eso hace que muchas veces vamos a verles aparecer por lugares muy distintos, tanto a unos como a otros, ¿eh? Porque había mucha persecución todavía en aquellos tiempos. Saca ya el guardameta Schut. La pelota jugada de cabeza por Maceda. San José toca para Maceda. De nuevo San José. Ahora mete en largo ese balón para que corra Valdano. Se ha lanzado al suelo Dresen. Qué presente está en el partido, Jorge, ¿eh?
pica a un lado, pica a otro, es el que va a prolongar. Marca el gol, le saca, en el minuto 6. Le sacan los corners en corto para peinar, el largo para prolongar. Más presente no puede estar, y encima el gol, como tú bien dices. Ahí está Mitchell, cuidado con los saques de Mitchell. ¡Qué bien la pelota peinada! Por él. Valdano precisamente peinaba, trataba de llegar Butragueño, la gana su... Está presentísima en el partido, pero desde luego el Madrid teniendo muy claro que no va a dejar pasar una ocasión, que sea córner o que sea saque de banda, para generar por lo menos esto, aunque no hagas gol. Pues mira, esto ya te va metiendo, Esto y lo que comentábamos de la historia, eso eran tantas las remontadas que se habían dado, que hacía a todo el mundo pensar que se podía dar. Claro, las remontadas que datan ya de los años 70, aquella histórica remontada ante el Derby County. Después ya temporada 79-80, pero ya año 1980 ante el Celtic de Glasgow, partido que hemos visto aquí en Fútbol de Leyenda en Marca TV. Y precisamente en la temporada anterior, en la temporada en la que el Real Madrid, temporada 84-85, gana su primera Copa de la UEFA, hay dos grandes noches históricas, dos grandes remontadas. Ahí se empieza a acuñar por parte de Jorge Valdano el término del miedo escénico en el Bernabéu. La remontada ante el Anderlecht y la remontada ante el Inter de Milán. Exactamente. Y no serán las únicas de los 80. Iremos viendo alguna más aquí en Fútbol de Leyenda, cada tarde, Marca TV. Sacaba Fronček Chris esa pelota. Quería jugar Lienen, falta de Antonio Macías. Fíjate lo que hablamos de las estructuras. Lienen, que es interior izquierda, está viniendo a recibir saque de banda el lateral derecho. Y Maceda abandona su lugar. O sea, había un intento de conquista de pelota. Yo creo que sin pararse a pensar cómo se iba a reorganizar el equipo en función de cómo yo actuara, que por unas cosas genera problemas, pero para otras era maravilloso, porque el estado de ánimo en el que metía el partido era esto, Recuperó Mitchell la pelota, ¿no? Lo que queda claro es que los primeros que creen en que la remontada es posible son los jugadores. Sí, sí, no hay más que verles. Y faltando los que faltan, como habían dicho antes, Juego San José, la pelota para Juanito. Juanito trataba de meter el balón interior y ya estaba el asistente levantando el banderín. Sí, Uberran. La pelota en largo. Uberran ahí por dentro, era muy presente, Y si no las ayudas de cualquiera de los de atrás, ahí no era fácil entrar por dentro, Jugaba Camacho, el balón para Gallego, Maceda metía en largo, Santillana de cara, jugó para Juanito, que bien pica Juanito, el balón para Butragueño, sacó la defensa, la recupera Gallego y falta de Cris. Maravilloso la interpretación que tenía Emilio Butragueño para picar desde zonas alejadas, haciendo movimientos circulares y sin caer en fuera de juego. Eso yo sinceramente no se lo he visto hacer a nadie. Ahí vemos la caída, amenazaba el árbitro incluso con una tarjeta, se prepara Juanito, está también Gallego junto a la pelota para golpear el balón, el árbitro pide a la barrera que se retrase, saca Juanito rápido, cuidado el balón, Valdano, gol, 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 segundo, en el 18 de esta primera parte, Real Madrid 2, Borussia Mönchengladbach 0, el segundo del Madrid, el segundo de Valdano, ahora el Madrid a dos goles de completar la remontada. Madre mía de mi vida, la presencia que ha tenido Jorge. Y ya has visto que antes le hemos visto a Juanito sacar una de exterior, muy parecida, que se le ha ido un poquito más larga, que en la búsqueda inicial de la Maceda. Y ahora igual, y yo creo que esto puede... Juanito sabe hacer las cosas. Cuidado a Butragueño, cómo se va, la pone, ha sacado Hans. Juanito sabía hacer cosas, evidentemente no hace falta, pero yo creo que la referencia de haber tenido a Lauri Cunningham en aquel momento, que golpeaba de exterior hasta los corners, que era capaz de meterlos directo, yo creo que les ayudó todavía a gente como él a hacer este tipo de cosas, Ahí está Juanito preparado para poner nuevamente el saque de esquina. La pelota sacada por Dresen. Ese balón lo va a recuperar el Real Madrid, que ha salido como una auténtica apisonadora arrollando al rival. Se ha resbalado Camacho. El balón recuperado ya por Cris, que intenta sacar la pelota, y falta de Juanito. Y ahora amarilla. Bueno, cómo se ha puesto el partido. Decíamos, tras el primer gol en el minuto 7, que se estaba cumpliendo el guión por parte del Real Madrid. Ahora, antes del 20, el Madrid hace el segundo y todavía tiene 1 hora y 10 minutos por delante para marcar 2 goles. Sí. Que es lo que necesita siempre y cuando lo marque el Borussia Mönchengladbach. ¡Qué patada! Pues eso puede haber sido rojo hoy en día, Hoy sí, hoy sí. No, es que en aquellos tiempos tenías que llevar una parte del cuerpo del contrario para que te sacaran tarjeta en la mano.
para que te sacaran tarjeta amarilla, o sea, fíjate. Quería sacar Hans la pelota de Borovka, de Ugarran, en este caso, que juega en el centro del campo, y ahí toda la ventaja será para Sud. Este tipo de cosas, yo sé que a ti te gusta decir, Juanma, que este tipo de partidos sirve primero para que los que somos un poquito más mayores recordemos lo que era nuestra infancia o nuestra juventud, según los casos, y sobre todo para la gente joven, sí, aquellos que tienen menos de, por ejemplo, sí, este partido, menos de prácticamente 30 años, nadie se acordará, sí, sí, seguramente, sí, de este partido, que... no lo vivió. Y sirve primero para saber de dónde venimos, como tú sueles decir, y sobre todo para ver cómo ha evolucionado en algunos casos el fútbol, y en otros casos para ver que el fútbol no ha cambiado tanto y que lo que vemos ahora ya se producía en muchos casos antes. Y a ver dónde queremos ir. Te sirve también saber de dónde vienes, ¿no? Yo sé que algunos pueden acusar de abuelo cebolletas, pero peor para ellos, porque te digo yo que si hay alguien que puede sacar cosas que le ayuden a interpretarse a sí mismo dentro de este contexto del juego, es la gente de ahora, ¿eh? Nosotros esto ya lo hemos vivido, ¿no? Ahí está ese balón en largo, ha salido desde atrás para recuperar el balón. La defensa del Mönchengladbach. Y ahora era Lienen quien jugó en el centro para Dresden. Cuidado con la pelota nuevamente en ataque. Lienen se quiere marchar. Se ha tirado bien a los pies para cortar esa pelota Pepe Salguero. Mira, todo lo que está haciendo Kriens es maravilloso. Para conseguir un poquito de pase, claro, está él y Mil y algún descuelgue de Lienen. No tienen más dentro de la construcción del juego que les permita despegar, aunque sea un poco el equipo, ¿eh? Emocionalmente se pueden encontrar con alguna conducción, pues bueno, por cosas que ahora vamos a hablar para que la gente le ayude igual un poco a interpretar cómo están colocados cada uno y las cosas que pueden ocurrir como consecuencia de ello. Pero un equipo que no se asocia a nada y que manda el balón rápido, lo normal es que le vuelva rápido, ¿eh? Ojo a Frontcheck, la pone segundo palo, Hans intentaba llegar a esa pelota. Fíjate de dónde ha sacado el balón Juanito. Ahora balón para el Real Madrid. Es que no había puestos, había juego. Porque este juego, ¿sabes o no sabes jugar? No, yo juego de lateral. Pues vaya. No, lo que hay que hacer es saber jugar. No jugar en un determinado puesto y jugar de eso. Jugaba Gallego, la pelota para Santillana. ¿Cómo permiten esas intermedias, eh? Ahí estaba Valdano, quería marcharse de su par. Santillana va a recoger el balón, pugnando por la pelota Carlos Alonso. Santillana, hubo falta sobre Charlie, balón para el Madrid. Hay temor, y es lógico, ¿eh? Hay temor y un conflicto interno. Todavía tienes un bagaje de goles a tu favor, pero al mismo tiempo estás viendo que todo esto empieza a producir cosas, ¿eh? De nuevo Juanito quería poner el balón en juego, se había adelantado la barrera. Sí, ya Mil. decidió Juanito no sacar esa falta. Ahora sí, lo hacen corto. Cuidado, Juanito, para Camacho. La incorporación de Camacho. Pegó en el defensa y atrapó su... Yo no sé si estarán estudiadas, como decimos, ni ensayadas, ni todas esas tonterías que queremos que para eso le dan mayor sentido a las cosas. Pero mira que bien la han hecho, como el córner anterior que han hecho con Camacho, ¿eh? La pelota para Santillana. Santillana la mete para Valdano. ¡Ojo, Valdano está por el segundo! Sacado Suta córner. ¡Qué incorporación de Valdano! ¡Qué balón le metió Santillana! El disparo de Jorge Valdano y la parada de Sud. Santillana, que se metió, todo el mundo se pensaba que lo único que sabía era rematar cabeza. Ya, pues ya lo estamos viendo aquí. Y no, bajar a recibir de pecho para luego ponérsela por encima del opositor a un compañero que está entrando con ventaja a la espalda de todos. Casi nada. Luego Jorge, oye, parece que jugó el solo, ¿eh? La madre de... Vaya comienzo de partido que está teniendo, ¿eh? Balón que va a ser en saque de banda para el Borussia Mönchengladbach. Ahí está Dresden, ¿no? Finalmente deja para que sea Chris el encargado de poner el balón en juego. Es que al no tener un mínimo de asociación, ya no te digo ni para llegar. No pueden congelar el partido. No lo pueden ni matar. El partido está constantemente vivo y donde el Madrid lo necesita, ¿eh? Pelota que jugaba Gerrobsen, la apertura para Frontcheck. Ahí está el lateral izquierdo del Borussia Mönchengladbach, del equipo de Jupp Heynckes. Ojo que ha habido una caída ahí. Está San José en el suelo. Y el juego está parado. Van a tener que atender a los jugadores de los dos equipos. Mira, David, es Gallego quien echa la pelota afuera. Esta situación ahora que igual puede ayudar a la gente. ¿Sabes quién ha ido a apretar al central? ¿Qué le ha pasado a Frontcheck? Michel, Jorge Valdano, Santillana y andaba Butragueño cerca. Eran capaces de quedar cuatro, que sabían que iban a quedar eliminados con el pase, con tal de que el partido entrara en un vértigo. Eso sí, le han dado mucha ventaja a Fonseca, que tenía 25 metros de conducción. Porque ahora, si empezamos a analizar un poquito la posición, que igual a la gente le sirve, el Madrid realmente parece que está con cuatro atrás, con San José lateral derecho, pero al final está en un escalón más. Se quedan casi con Salguero, Macé y Camacho atrás.
Y San José, Gallego y Michel se están haciendo cargo de la mitad de campo, con Juanito, que viene un poquito allá tal, pero arriba Jorge Valdano, Butragueño y Santillana están siempre presentes, con Juanito y medio llegando y Michel cerca, ¿eh? O sea, están como partidos, pero es que le interesa al partido casi que estén partidos, ¿no? Como consecuencia de ello estar partidos, pues ahora hablamos un poquito del Borussia, pero el Borussia casi está con seis atrás. Y el Madrid prácticamente con cuatro delanteros, claro, arriba, porque sí, delanteros, sí, sí. Delanteros son Butragueño, Valdano y Santillana, pero claro, es que Juanito, que se deja caer a bandas, sí. Sería algo así como el Cristiano Ronaldo de hoy, ¿no? Claro, y aquel Michel, consciente de que tenía San José detrás, pues también daba dos pasos para adelante y medio para atrás, ¿no? Y lo del baile este de los números, que era para despistar. Bueno, es que mira dónde viene Michel a recibir. Sí, pues que eso, con el 2 como si fuera, claro, el lateral derecho, eso, ¿no? También, pues fíjate el baile de ahora. Que cualquiera lleva cualquier número. Ahí está la pelota. Michel, sí, pero antes sí, era como más clásico. El lateral, sí, derecho, el 2, el lateral izquierdo, el 3, los centrales 4 y 5, sí, ¿no? Es más en Argentina, ¿eh? De hecho, en Argentina se hablaba, tú juegas de 3, él juega de 5, él juega de 2, ¿no? Inclusive... En los grandes inicios del juego posicional del Ajax, el 7, el 9, el 11, en el Dream Team de Johan Cruyff, yo juego de 4, que era Pep, yo juego de... O sea, eso era más evidente. Aquí no tanto, Pelota de Gallego, recibe Valdano, ahí en el centro del campo. Va a jugar Valdano, la pelota ante Ran. Y Juanito la continuación, Sí, recibiendo. ¿Y a dónde? Si Juanito la continuación, como si fuera Gallego, claro. La pelota en largo, cuidado con ese balón, intentaba llegar Santillana, le ha ganado la partida a Dresen. Y ahí viene a presionar Michel. David, cómo le pegaba el balón Salguero, tío. ¿Qué balón ha puesto en profundidad a Pepe Salguero? Como si no estuviera haciendo nada, pum, y ¿a dónde la...? No, madre mía, qué jugadores. Y a pesar de las bajas, porque hay un equipazo, pero como decíamos, falta Hugo Sánchez, falta Manolo Sanchís, falta Chendo. Alguna liga ganaron, ¿no? Bueno, de hecho, la liga de este año 85-86 es la primera de las cinco alguna consecutivas. Liga ganaron toda esa gente, ¿no? Recordemos que esta va a ser la temporada en la que el Real Madrid vuelve a ganar la liga, después de las ligas ganadas por el Athletic, por la Real, por el Barça. Y el Real Madrid en esta temporada 85-86 vuelve a ganar la Liga y de hecho la temporada siguiente, 86-87, vuelve a jugar la que es la que el Real Madrid considera su gran competición, que es la Copa de Europa. El Madrid en el año 80 tuvo su gran, bueno, 80 y en el 81 evidentemente, porque en el 81 llegó a la final, pero en el 80 tuvo su gran oportunidad después de remontar ante el Celtic de Glasgow en cuartos de final. Se presenta ante el Hamburgo, otro equipo alemán, con Kevin Keegan en sus filas, con Félix Magath, el hoy entrenador de Raúl en el Schalke. Madre en aquel mía, equipo y el Hamburgo lo elimina en semifinales. El Hamburgo, que parecía un rival asequible después de lo que había dejado atrás el Real Madrid, y que aquel Real Madrid podía estar llamado a ganar aquel año la Copa de Europa. En el año 81 el Madrid de los García llega a la final en el Parque de los Príncipes, cae ante el Liverpool con aquel gol de Kennedy. Alan Kennedy. Y el Real Madrid, cuidado ahora con ese balón, Butragueño trata de jugar la pelota. Ahí está Valdano, el disparo, ojo ese balón, tiene que llegar Dresen, abra córner. Termino el comentario rápido. Después de la final del 81, el Real Madrid no vuelve a jugar la Copa de Europa hasta la temporada siguiente a esta, la 86-87. En medio habrá ganado dos copas de la UEFA. Pero al Madrid aquello le servía poco, y eso que la Copa de la UEFA entonces no tiene que ver nada, no, era una competición que no había ganado, era la Champions de hoy. Era prácticamente la Champions de hoy, porque solo iba a la Copa de Europa el campeón de liga de cada país, y luego los segundos, terceros, cuartos, eran los que iban a esta Copa de la UEFA, que tenía ese gran nivel entonces. Y algún país con tener tres era maravilloso, que algunos solo tenían dos, Exacto. No les dejaba meter más dos, Lo que pasa es que en aquel momento que los campeones de Copa iban a la Recopa. A la Recopa, que la Recopa sí que era un torneo, madre mía de mi vida. Entonces, por eso digo que esta Copa de la UEFA era una competición potente, pero el Madrid venía de esa primera mitad de los años 80, de un bache, de haber ganado su última liga en el 80, de haber jugado la Copa de Europa en la que se llevó ese sinsabor de perder la final en el Parque de los Príncipes. Y desde entonces, pues sequía, su presencia en Europa limitada hasta que gana la Copa de la UEFA de la temporada 84-85. Y con la llegada de Ramón Mendoza, ganando la Liga este año 85-86, es cuando el Real Madrid gana esas cinco ligas consecutivas, vuelve a tener presencia en Europa. Vamos a ver muchos partidos importantes de esos cinco años en Europa, con grandes remontadas también de ese Real Madrid que estuvo muy cerca
de lograr algún título, por ejemplo en el año 88 cuando el PSV Eindhoven, después de haberse quitado de en medio al Oporto, vigente campeón de Europa, al Nápoles, vigente campeón de Italia, al Bayern de Múnich, todo parecía llamado para que el Madrid de Van Breukel al remate de Butragueño hubiese ganado aquella competición, y el PSV le elimina en semifinales, un PSV que además no le había ganado ninguno de los dos partidos al Madrid. Empate a cero en Eindhoven y empate a uno en el Bernabéu. Así fue. Estamos viendo otra vez a Butragueño hacer roturas desde posiciones alejadas, que ha dejado una que ha dejado de cara a Jorge. Maravillosa. Otra vez a Juanito, que se podía haber ido a casa porque ha pegado una patada ahí en la esquina. Una patada increíble. Mira, mira, ¿ves qué distancia? Mira, esto es lo que es... ¡Ojo, Mitchell, la pega sud! Esto es lo que es revisable conceptualmente, ¿no? Entonces, al tener tanta gente atrás, el equipo alemán podía haber decidido achicar y sacarlos a todo fuera, porque están todo el rato jugando de espaldas. Y el hecho de jugar espaldas tanto jugador del Real Madrid va a favorecer que en las situaciones de pérdida pueda haber conducciones largas, por parte de gente del Borussia, Eso se puede dar, porque está todo el mundo jugando de espaldas. Mira, tiene que bajar Juanito, casi a posición de lateral izquierdo para iniciar. Media hora de juego. Están todos metidos de espaldas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que ahora ellos han decidido, para igualar numéricamente, meter cuatro. Y para intentar ser superior, dos más. Están seis, Seis a la altura de la frontal del área, Juega Butragueño, Butragueño mete el balón para Mitchell, la pegó Mitchell mal, esa pelota se va a perder. Decía media hora, minuto 31 ya de esta primera parte, 2-0 gana el Real Madrid. Recuerden los goles de Jorge Valdano en ambas ocasiones. Ahora mismo la eliminatoria todavía a dos goles de ser para el Real Madrid, siempre y cuando no marque el Borussia Mönchengladbach, que marcha por delante por 5-3. Recuerden en la ida, 5-1 para el equipo entrenado por Jupp Heynckes. Es que es difícil dar la vuelta, por más que hayan pasado muchas cosas en el Bernabéu, es una dificultad muy grande, Hoy en día un 5-1 nadie apostaría que es remontable, en la eliminatoria. Es que te lo planteas. Daríamos por cerrada completamente la eliminatoria, con equipos de este potencial, claro. Qué bien la dejada de cara de Santillana para el Butragueño, A esa pelota de Salguero tensa plana, madre. La pelota de Frontcheck metía en largo, buscando la posición de Mil, se quiere marchar Mil. Habían protegido bien San José y Salguero. David, esto pone muy evidente. Un equipo que no consigue tener una mediana posesión, circulación, o los mínimos pases posibles en campo rival, es imposible que se ordene bien. Sí, echa la pelota lejos, pero por eso siempre se lo decía yo, cuanto antes va, antes vuelve, Si en mitad de campo contrario tú te consigues ordenar a través del pase, quedas bien parado para la pérdida. Ahora, aunque se creen que están bien, están sufriendo, Mitchell quería meter ese balón largo, no llegó Hans. El Borussia está sufriendo mucho, y lo que le queda, claro. Y lo que le queda, porque todavía... No, y con esta actitud es muy difícil. Una hora de partido, Lo único que pueden encontrar son conducciones, eso sí, es verdad. Porque está también el Madrid muy partido. En algunas de esas pelotas que quieren jugar de dentro a dentro y que les pille muy abiertos, pueden pillarse. Esa circunstancia esa seguro que les pueden pillar. Juega la pelota el equipo madridista. Mira, todos por delante del balón esperando. Mira, míralos. Hasta Maceda, largo, Maceda. Maceda arriba a la frontal del área, Claro. Entonces, así lo único que hacen es colocar al rival también. Bien bajado a buscar a Emilio y a recibir con la pierna contraria. Ahí está ese balón. Era Maceda, ¿no? Quien metía ese balón, ¿no? Qué tercer hombre iban a hacer más maravilloso. Apoyo con próximo para que reciba Alejado. Es que Butragueño tenía esa forma, además de esa pausa, que bajaba los brazos, que te hacía relajante a ti y luego te mataba. Ahí está Mitchell, la quiere poner Mitchell. A punto de llegar Santillana ese balón. La ocasión de nuevo para el Real Madrid. Es que claro, fíjate, para los más jóvenes, como decíamos antes, los de menos de 25 seguramente, pues habrá algunos nombres a los que no habrán visto nunca, ¿no? Incluso no les sonará a lo mejor Santillana, o no les sonará Ricardo Gallego. Quizá no les suene Isidoro San José o Pepe Salguero, que ahora no están en primera línea informativa en el mundo del deporte. Pero claro, hoy en día, Mitchell, entrenador de fútbol. José Antonio Camacho, entrenador de fútbol. Antonio Maceda, entrenador de fútbol y comentarista de televisión. Emilio Butragueño... Una leyenda, evidentemente, no solo del Madrid, de la selección española con aquella gran noche de Querétaro, pero
director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Jorge Valdano, director general del Real Madrid. Hablábamos de Rafa Gordillo, presidente del Betis. De Hugo Sánchez, entrenador de fútbol. Ocho Torena está entrenando a los porteros de la selección española, campeón del mundo. Con bastante menos pelo ahora, claro, José, pero... En fin, que son nombres que incluso para los que no los vieron jugar... Hoy en día, el otro día tenemos oportunidad de ver el Real Madrid de los años 80 con Vicente del Bosque. Vicente del Bosque hoy en día seleccionador nacional, que muchos también recuerdan por su paso reciente por el Real Madrid. Lo que te metía pero en que el pudieron fútbol, ver, ahí David, jugando. Lo que te metía en el fútbol era la vocación con V, no la vocación con B, es decir, alimenticia. Entonces, como era esa, no ves tu vida lejos de algo que no esté relacionado con el fútbol, ¿no? Entonces te vas construyendo ahí, entonces era mucho más fácil ver esto en aquellos tiempos, yo creo que ahora, Mira, ir a buscar el balón, dejarlo, obligar a sacar rápido. Eso va metiéndose aura. Silba al público ya, Sud. Va metiéndose aura. Desde el principio del partido, además, Sud está perdiendo el tiempo. Sí. Pelota que va a recuperar Gallego en el centro del campo. Juega para José, para Camacho. José Antonio Camacho, la mete en largo Camacho. Ahí estaba Valdano en el control. La pelota de Juanito, cuidado que Juanito se puede haber hecho daño, pero nada, ya está curado. Otra falta sobre Juanito, deja ventaja el colegiado y ahora sí la pita sobre Michel. Saca rápidamente Michel la pelota para Maceda. El balón para Butragueño, vértice del área, se quería marchar Butragueño. Cuidado ese rechace. Intentaba pegarla a San José, reclamaba falta, Gallego juega de nuevo para Butragueño, al Madrid le siguen faltando dos goles para superar la eliminatoria, Butragueño no puede marcharse de Uli Borovka y ahora ese balón va a ser en banda, no falta, sobre Emilio Butragueño de Uli Borovka. Borovka que teóricamente está jugando de medio centro por izquierda junto con Uberran, Liner y Krips en mitad de campo, pero es que están terminando, Krips casi el lateral derecho, con lo cual Dressel se mete casi de central. Y Dressel, Hannes y Gelofsen están haciendo los tres por dentro. Frontek hace por fuera, Krips hace por fuera de ese lado, y Ran y Borovka se han juntado. Entonces están seis ahí. Lanzamiento de la falta, Michel. Peinaba Juanito. Intentaba llegar Uberran, ha conseguido salvar el saque de esquina, pero no el saque de banda que será para el Madrid. Últimos ocho minutos de esta primera parte. Era poderoso, poderoso Uberran. Sacó ya Gallego la pelota para Juanito. Juanito para Camacho. Ahí está Camacho, la pelota colgada. Valdano trataba de llegar a ese balón. Ahora Gallego quiere recuperar la pelota ante Chris. También Gerlofsen llega a presionar a Ricardo Gallego, que la pone atrás. Que pone el balón para Valdano. Se quiere marchar Valdano. Ha caído Valdano. No pitó nada el árbitro. Pelota para el Metasud. Que va a jugar ya. Ese balón arriba, otro balón que recupera el Real Madrid en el centro del campo por medio de Maceda. Pelota para Michel, bueno el autopase. Ahí está Michel, se marcha de nuevo Michel, no pudo con Borovka. Y ahora saca Dressen el balón sobre la posición de Mil. Mil mete en largo, trata de jugar la pelota a Lienen. Ahora saca de banda para el Borussia Mönchengladbach. Michel tenía un guante, interpretaba el juego, siempre centraba con ventaja a los compañeros, porque si no los centros no son buenos. La gente se ha quedado en el golpeo de Michel. No, lo bueno que tenía Michel era que veía el que mejor estaba y el que más ventaja tenía, ¿eh? Ojo a la recuperación ahora de Santillana. Santillana metió para Michel. Michel corre con el Valdano. No le ha visto Michel a Valdano y el disparo de Michel lo atrapó. Qué raro que no se la haya puesto por delante el cuerpo, ¿eh? Porque la orientación le llevaba a verlo. Seguro que lo tenía referenciado, seguro, ¿eh? Qué raro que no le haya puesto la pelota por delante del cuerpo. Lo dejaba casi para el 3-0, ¿eh? Y fíjate lo que hubiese sido poder ir 3-0 al descanso, ¿eh? Encima está aportando como está Jorge hoy. Solo, y encima como está, Valdano. Que está, que lo mete todo. Valdano está on fire, ¿eh? En el partido. Y luego ha hecho una cosa buenísima, Jorge. De este 11 de diciembre de 1985. Ha hecho una cosa buenísima, Jorge David, ¿eh? Que es la de irse sujetando sin caer en fuera de juego, pese a que llevaba ventaja con respecto al espacio, ¿eh? Eso es de inteligentes. Y te diría más, si el compañero apura la conducción más... ¡Ojo, ojo, que saca rápidamente el Madrid la pelota para Valdano! ¡Arriba! Está sorprendiendo el Madrid cada vez que pone en juego la pelota rápidamente en las faltas. De hecho, el segundo gol de Valdano vino en una falta sacada rápidamente por Juanito. Sí, te decía que incluso si apura más la conducción, Michel, sin pasarle, lo que tiene que hacer todavía es separarse más lateralmente para dejar espacio para que entre el balón.
Y Jorge, es que Jorge era muy listo, ¿eh? Él se llamaba a sí mismo jugador complementario, pero era un muy buen jugador complementario, suponiendo que eso fuera así, ¿eh? Ahí está Valdano, por el centro, ha llegado al cruce Gerlofsen. Están todas, saque de banda, saque de... están todas. Habrá saque de esquina. Enésimo saque de esquina para el Real Madrid en esta primera parte, a punto de entrar en los últimos 5 minutos. Ahí está la pelota colgada, sacaba Gerlofsen. El balón para Mitchell. Balón interior para Butragueño. Se quiere marchar Butragueño. Llega también la ayuda Gallego. ¡Ojo a Maceda! Metió la bota. Balón que se marcha fuera. Qué calma hay que tener para hacer esa picadita así, ¿eh? Para dejarse a Antonio Maceda, ¿eh? Últimos 5 minutos ya. Y al Madrid le siguen faltando 2 goles, pero yo creo que esto lo hubieran firmado antes de empezar el partido. Si sí, era el descanso con un 2-0, ¿no? Y el, no, el descanso, el minuto 20 y pico ya va. O sea que eso produce mucha inestabilidad al rival, ¿eh? Sobre todo porque un gol más del Madrid enseguida metería ya, el miedo ya al está, cuerpo. Ya estás ahí sí que ya estás cerquita de... Entonces, con la sí soga al cuello prácticamente. Claro, te mete, ahora todavía lo sigue teniendo claro el Borussia que tiene que hacer, ¿eh? Pero si te mete uno más ya te mete en un debate, ¿eh? Si tienes que buscar el uno tuyo tú o no, ¿eh? ¡Ojo a ese balón! ¡Cuidado con la pelota! ¡Se marcha Mil! ¡Mil puede encarar a Chotorena! ¡Mil! ¡Ahí la ha tenido el Borussia Mönchengladbach! ¡Ahí la ha tenido porque un gol del Borussia hubiera complicado mucho la eliminatoria de Madrid, que hubiera tenido que hacer 5, sí, para forzar la prórroga, ¿eh? Pepe, saquero, pero aquí hay un hecho... Uy, qué mal que, la pega, ¿eh? Que Mil, aparte de venir perseguido por detrás, que ese acoso por detrás es maravilloso, mantiene un eje muy paralelo con respecto a Chotorena. Si realmente quieres, en ese tipo de situaciones, que el portero abra claramente un ángulo, tienes que lateralizar un poquito la conducción. Para así, abriendo uno, poder intentar esas picaditas por encima o cualquier cosa. Ah, que puede ocurrir, que según iba, le pegue un zapatazo y le entre como la... Pero a esa velocidad, con un opositor detrás y tan paralelo al portero que te está saliendo, es muy difícil que le meterla donde la quería meter, arriba, ¿eh? Una pequeña conducción lateral le obliga al portero a correr lateralmente también y abre mucho más el ángulo. Recuperaba la pelota Maceda. Y ahora ese balón va a ser desde la banda para el Borussia Mönchengladbach. 42 de la primera parte. Cuidado ahora con esa acción. ¡Ojo! Ha tenido que salir Chotorena. Habrá correr. Se le ha ido mucho a Mil, ¿eh? Sí. Si no... Pero luego mira la conducta que estaba llevando Kriens en la zona más alejada. Ahí tenemos a Jupp Heynckes, está, sí, a la derecha, al lado del señor del pelo blanco. Está ahí un poco entre la sombra, pero veíamos a Jupp Heynckes, sí, todavía joven, técnico alemán. Mira Kriens, mira, ahora está llegando, ¿ha visto? Y porque veía a su compañero, ha estado sujetándose dentro del área para ver cómo iba su compañero de conducción. Cuando la conducción se le ha ido, que sabe que solo puede sacarle la pelotita corta al primero, ya estaba ganando el primero, ¿eh? Era buenísimo. Bueno, al Bayern le hizo... ¡Ojo! El remate se marcha arriba por encima de la portería de Chotorena. Uy, uy, uy. Dos avisos consecutivos del Mönchengladbach. Al final del primer esto tiempo, no está ni mucho menos hecho, Juanma, porque el Madrid primero tiene que marcar 2 goles, pero ojo, porque el Borussia puede marcar en cualquier momento. Vaya final de primer tiempo. Y otra vez, críense. Qué bueno era, tío. Qué bueno era, críense. Qué bien. Ahí está otro que es muy bueno, Emilio Butragueño. Juega Butragueño, se había marchado bien de Lienen, también de Uberram. Butragueño la pared con Mitchell, el balón había salido demasiado largo para recuperar Frontcheck. Pero envía la pelota directamente fuera, saque de banda para el Real Madrid. Mira cómo corren a buscarla, como para generar esto al final del primer tiempo, ¿eh? San José, la pelota para Juanito. E intentaba el centro. Esas dos situaciones que han vivido pueden helar un poco al público, ¿eh? Y mira, y otra vez a meterle ritmo con la cerca de la portería rival, ¿eh? Balón para Juanito, ojo a ese rechace, no llegó Santillana, tampoco Valdano, ahora saque de esquina. Había pegado la pelota en un defensa. Ahí va Mitchell, con su guante. Ahí está Mitchell, pierna derecha, va a poner el centro, y el balón despejado por la defensa. Balón para Camacho, Camacho juega sobre la parte derecha donde recibe San José, la pelota de San José en la frontal. Maceda se va a quedar solo para el disparo, se adelantó Cris para cortar la pelota que será en saque de banda para el Real Madrid. La pone en juego Valdano desde la banda. Ahí está el centro, ha metido la cabeza Uberrán para despejar esa pelota. Juanito buscaba a Valdano, ahí Frontcheck va a recuperar, Ran
Nuevamente quería meter en largo, se anticipa Isidoro San José, llega también el ayuda Michel. Balón para Butragueño, Butragueño la deja para Juanito, Juanito trata de meter ese balón interior, que finalmente cae a los pies de Ricardo Gallego. Ya lleva Maceda, allá, no ha dado tiempo. Ahí está San José colgando la pelota nuevamente en largo. Habrá pocos balón centrales en el fútbol que se hayan sentido tan a gusto en el área contraria como Antonio Maceda. Pelota colgada y ahora Maceda la pega arriba. Yo creo que, ya te lo decimos, no creo yo, gente, yo delantero centro frustrado tenía que ser Antonio, porque le encantaba pisar área. Bueno, y algún gran golito a Alemania que nos dio muchas cosas, ¿no? En su momento metió, ¿eh? Antonio Maceda, que está viviendo, sin que él lo sepa evidentemente, cuando está jugando este partido, su última temporada. Pleno nivel y rendimiento, porque se lesionará en el Mundial de México unos meses después de este partido, y tiempo después tendría que anunciar su retirada como futbolista profesional. Así que solamente pudo disfrutar de una temporada como jugador del Real Madrid, y solo una temporada, una auténtica pena, pudieron disfrutar los aficionados madridistas. Y buen amigo nuestro, ¿eh? Seguro que nos está viendo Antonio Maceda. Te mandamos un fuerte abrazo. Ahí está Gallego. Tiempo ya cumplido esta primera parte. A punto de llegar Valdano a esa pelota. Qué bien Santillana, ¿eh? Como ha alargado, ¿eh? No es peinar por peinar, ¿eh? No. Con el cuello medio retenido para alargar el balón, sabiendo que hay un compañero que puede ganar a la espalda, ¿eh? Y el compañero que tenía que ser Jorge, ¿eh? Todo el rato Jorge Valdano pendiente de todas las caídas, pendiente de las prolongaciones. Es increíble, ¿eh? El nivel de... Ahora diría que es atención y concentración. El saque de banda que va a poner en juego Hans. Ahí está el árbitro diciendo que está parando todo el tiempo que están perdiendo los germanos. Pelota que tocaba Salguero. Se le ha ido, no pudo controlar la Camacho. Habrá saque de banda para el Borussia Mönchengladbach, que sigue por delante de la eliminatoria 5-3. El Real Madrid a 2 goles de eliminar a los alemanes. Si marcara el Borussia Mönchengladbach, el Madrid necesitaría hacer 3 para igualar la eliminatoria. Y eso nos llevaría a la prórroga, pero con un 4-0 el Madrid estaría clasificado para la siguiente ronda de esta Copa de la UEFA 85-86. El saque de banda que va a poner en juego Chris. Pone la pelota interior. Y hubo falta. No, final. Final de esta primera parte, 2-0 el Madrid a 2 goles de completar la remontada, que tendrá que llegar en la segunda parte, que enseguida vivimos aquí en Fútbol de Leyenda, en Marca TV. Aquí seguimos en Fútbol de Leyenda, Noches Europeas en Marca TV, con este encuentro de los octavos de final, partido de vuelta de la Copa de la UEFA 85-86. 2-0 está ganando el Real Madrid, que sigue necesitando 2 goles más porque perdió en el partido de ida por 1 gol, o en este caso por 5-1, marcó 1 el Madrid, 5-1, por tanto sigue necesitando 2 goles más el equipo de Luis Molomny para superar esta eliminatoria. Viviendo el partido junto a nosotros se encuentra el profe Juan Malillo. Juanma, esta segunda parte del Madrid, que salió muy fuerte en la primera mitad, tiene que salir también con mucha fuerza porque necesita 2 goles, y si los marca cuanto antes, mejor. Vamos a ver, porque si se da un hecho así, por lo menos solo con el tercero le va a poner una disyuntiva muy grande, al rival, Ha habido un cambio en el comienzo de esta segunda parte en las filas del Borussia Mönchengladbach. Se ha marchado el dorsal número 2, Crisp, y ha entrado con el 14, Hofstadter. Es el cambio que ha realizado Jupp Heynckes en las filas del Borussia Mönchengladbach. Ojo a ese balón en largo, intentaba llegar Lienen, sale bien Ricardo Gallego. Pedimos disculpas, evidentemente, por la calidad de la imagen, que no es la óptima, como diría hoy en día Cristiano Ronaldo. Pero esto le da... No, pero esto le da... Hace 26 años. Esto le da mucho, y si se va un poquito la conexión, también viene bien, porque... Así era el fútbol de la época. Claro, hoy... ¿Cuántas veces nos cortaban un partido de fútbol de baloncesto? Lo que hablábamos antes de la entrada al campo. No es que no lo cortaran voluntariamente, por un fallo técnico, y nos ponían aquel cartelón de Eurovisión, ¿verdad? Era unos tiempos donde se agradecían mucho las cosas porque casi todas costaban. Entonces, se agradecía la propia espera. Eso es estar fuera del campo un montón de tiempo hasta que abrieran las puertas. Entrar para coger sitio, ¿no? Como ahora que vas ya casi con el partido empezado. Y hasta eso...
que se te iba la conexión y estabas esperando. A ver si la espera se convertía en una satisfacción. Anda que no ha habido veces que en retransmisiones de partidos de fútbol, de baloncesto, se iba la señal. Nos ponían el típico cartelón en televisión española de la época o de Eurovisión, sí, o la carta partido, ajuste, o el partido, y se mantenía el audio del partido, claro, y escuchábamos el ambiente muchas veces con sonido telefónico porque era un partido de, sí, fuera de España, y el narrador de televisión española ejercía prácticamente como un narrador de radio, ¿no? Y a veces porque sabía que no se estaba viendo la imagen. A veces le pegabas a la tele como si... ¡Ojo! Ahora ese balón se pasea e intenta llegar Maceda. Como si el problema fuera la televisión, le pegabas a la tele. Ahora Maceda quiere poner el centro, fíjate, bien por alto. Llegaban tres jugadores del Madrid, Butragueño, Santillán y Valdano. Los pájaros disparan escopetas, ¿eh? Antonio Maceda centrando, ¿eh? Sacó Sud ya, pero ha marcado falta el colegiado escocés. Bueno, pues han pasado tres minutos. El Madrid, de momento, sin marcar en esta segunda parte, sigue necesitando dos goles. Sí, me hacen como que se ofrecen para iniciar. Y no, no hay convicción de ofrecerse para iniciar. También es verdad que el Madrid, teniendo a Jorge Valdano, a Butragueño y a Santillana, es muy difícil que inicien detrás, ¿eh? Saca ya Sud ese balón, intentaba llegar de cabeza Antonio Maceda, hubo falta. ¿Ves? Maceda iba a juntarse allí con Uberran. Bien en las prolongaciones del saque propio o bien para las disputas del saque contrario. Uf, Uberran, es que se metía dentro ya casi a despejar, ¿eh? Recupera Camacho. La pelota para Juanito, Juanito dobla para Camacho, Camacho para Butragueño. Ese balón va a caer a los pies de Juanito, el centro de Juanito. Segundo palo Santillana, de cabeza Sud. La quería poner Santillana más que rematar, pero el balón se le quedó corto. Estaba Valdano en el segundo palo. Todas las salidas del Borussia son aventuras individuales, ¿eh? Ahí está la pelota conducida por Linen. Trataba de jugar ese balón bien Gallego. Sacando, claro, la pelota desde atrás. Es que iban como los indios, atacaban de uno en uno. Entonces, claro, así era muy difícil. Juanito jugó para San José. La pelota en largo de San José, ha cortado Fronček. Balón para Uberran. Ante Isidoro San José. Ahí está Ran. Se había marchado de San José, la ponía en largo, pero había fuera de juego de Fronček. Pelota para el Real Madrid. Esto es Marca TV. Y ahí tienen los cánticos en el Estadio Santiago Bernabéu aquel 11 de diciembre de 1985. El público, a pesar de que al Madrid le seguían faltando dos goles, confiado en que este resultado, esta eliminatoria, se sacara adelante por parte de los hombres de Luis Molomny. Balón que recupera Mitchell. Ahí está Mitchell poniéndola en largo. Ahí toda la ventaja será para Hans. Aunque venía a presionar Santillana. Fronček. Bueno, el Borussia parece que tiene algún espacio más que en la primera parte, ¿no? Yo lo que creo es que lo que sí tienen intención es de tener que asociarse un poco más, porque es que si no, eso es. Si no, otra vez y otra vez y otra vez los van a tener encima, ¿eh? Qué bueno el recorte de Juanito, dos consecutivos, acabó perdiendo la pelota, reclama Juanito la posible falta. Ahora sale Hans con el balón controlado, consigue evitar la entrada de Antonio Maceda, la apertura sobre la banda, por donde trata de entrar Kriens. Ojo a esa acción, corría con él Camacho y el balón finalmente para el saque de portería de Ocho Torena. Todo aislado, pero este jugador y mil, y ya te digo, y alguna cabalgada que puede hacer Linen, tal y como está el partido, que además si no consigue gol el Madrid va a ir generando que todavía se separen más los que juegan más adelantados de los que juegan más atrasados, ¿eh? Y conducciones para mitad de campo puede quedar mucho sitio, ¿eh? La pelota puesta en juego ya por el equipo madridista, intentaba llegar Butragueño a ese balón, se ha adelantado para sacar la pelota Gerlofsen. Juega el Borussia Mönchengladbach. Ese balón demasiado largo. Ahí toda la ventaja será para Maceda, que cede para Ocho Torena. Ocho Torena ya con el brazo. Dejó la pelota para Isidoro San José. Maceda. Maceda de la presión de Uberran. Quería meter el largo para Valdano. Ha recuperado Hans. Se va a llevar la pelota a Valdano porque a Fronček se le escapó el balón. Valdano. Maceda, que ya está en un escalón más, míralo. Ya está casi jugando de medio centro, ¿eh? Junto con Gallego. Ya está, incluso San José se ha metido un pelín más atrás, Salguero y Camacho, y él ha elegido una altura más, ¿eh?
Ojo a la internada de Fronches por la izquierda, pone el centro. Ha salido de puños Ochoa Torena. La pelota recuperada por Juanito. Ojo que el Madrid puede montar la contra. Ahí está Santillana. Le acompaña Valdano. También Butragueño. Santillana se ha perdido ahí en los recortes. Y ahora Mitchell, que trataba de recuperar ese balón. Finalmente consiguió forzar la falta. Minuto 7 de la segunda parte. 2-0. Hablábamos antes. Bueno, primero el lanzamiento de la falta, luego. Sí, que va más. Luego tengo un comentario. Ha subido más. Ahí está Gallego, preparado para golpear la pelota cuando veíamos a la banda a Hers. Jugador Antonio, del Borussia, preparado para convertirse en el segundo cambio. La quería pegar Isidoro San José. La pelota despejada, la va a recuperar Camacho. El balón de Camacho cae a los pies de Butragueño. Butragueño la deja para Juanito. Ahí está Juanito, que bien se marcha. Juan Gómez ha conseguido forzar el saque de esquina. Ahí está el mítico 7 del Real Madrid. Juan Gómez, Juanito. Tenemos a Gerbes preparado. La pelota en la frontal. La jugada ensayada nuevamente. El balón se pierde. Te decía, aprovechando la jugada que ha protagonizado Juanito. Entonces hablábamos de estos jugadores que, los que eran jugadores del Real Madrid en aquella época, hoy en día muchos de ellos entrenadores o como en el caso de Valdano o de Butragueño, ejecutivos del Real Madrid. Los más jóvenes lo mismo no saben quién era Juanito, ¿no? ¿Por qué en el Estadio Santiago Bernabéu se canta en el minuto 7 de cada partido lo de Illa, 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 Juanito Maravilla? Juanito era ese dorsal número 7, malagueño, que durante muchos años tuvo ese 7, que es un dorsal mágico en el Real Madrid. Lo han llevado siempre grandes jugadores como Amancio Amaro, como Juanito. Posteriormente lo llevaría Butragueño, Raúl durante muchos años. Y ahora un hombre como Cristiano Ronaldo, ¿no? La magia que envuelve al número 7 en la historia del Real Madrid, ¿no? Y todos ellos, salvo Cristiano Ronaldo, españoles siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está precisamente Juanito. Uf, la pelota para Santillana, qué balón de primera, intentaba jugar Santillana, el balón para Mitchell, el balón se marchó. Qué y para bueno, los más jóvenes que no sepan muy bien la historia de Juanito, en el año 1992 falleció en un accidente de tráfico, ahí está calentando Martín Vázquez, falleció en un accidente de tráfico cuando estaba iniciando su carrera como entrenador de fútbol. Ya van a hacer 19 años de su fallecimiento. Venía de ver precisamente un... Sí, estaba en el Mérida y fue a ver el partido. Partido con el Torino, si no recuerdo sí. mal, de Copa... aquel año sería Copa de qué, de Europa, ¿no? Probablemente sí, el año 92 sí. del Real Madrid o Copa... No, Copa de la UEFA, probablemente, no lo sé. Copa de la UEFA ante el Torino, y cuando regresaba hacia Mérida, donde estaba entrenando, pues fallecía, desgraciadamente, en ese accidente de tráfico. Ya lo comentábamos con Paco García Caridad el otro día. Yo creo que Juanito... hubiera acabado siendo entrenador si la tragedia no se hubiera cruzado en su camino del Real Madrid, seguro. Hubiera acabado entrando al Real Madrid en algún momento de su carrera como entrenador. Muy factible, ¿no? Que se hubiese dado, sí. Jugador que era todo garra, todo entrega, que tenía también un carácter que a veces, evidentemente, le provocaba algunos disgustos, pero él era eso, él era todo pasión por el mundo del sí. fútbol y en este caso por el Real Madrid. Sí, sí, sí. Además que tenía el añadido de que a todo ese empuje emocional y toda esa pasión era habilidoso y muy llamativo, era un jugador también con talento, ¿eh? Bueno, pues una oportunidad de descubrir para aquellos que no lo conocieran también a Juan Gómez, a Juanito, que todavía a día de hoy sigue siendo recordado en el Estadio Santiago Bernabéu, casi 20 años después de su muerte, casi 23 años después de su retirada como jugador del Real Madrid, de su marcha del Real Madrid como jugador en el Estadio Santiago Bernabéu en los minutos 7 con los cánticos de Illa, 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 Juanito Maravilla. Visto Santillana, qué regreso ha hecho, robando por detrás el balón casi a la altura de su propia área, ¿eh? Lo tenía muy claro, ¿eh? Estas noches se trascendían a sí mismos casi todos los jugadores, ¿eh? Franček trataba de profundizar, hubo falta de Maceda. Antonio, que ya está en mitad de campo, ¿eh? Antonio ya no está, ya está jugando por delante, lo cual está permitiendo a Gallego a repartir un poquito mejor el espacio y hasta poderse descolgar, ¿eh? Pero claro, eso va a tener esto, ¿eh? Todas las conducciones que te vengan frontales, va a haber una distancia entre sí terrible. Ahí está Fronche, que aparte de la falta, evidentemente, pues trata de perder todo el tiempo posible.
porque el Borussia Mönchengladbach juega a favor de marcador. Han pasado ya 12 minutos de esta segunda parte y el Real Madrid, que prácticamente a estas alturas de la primera mitad, concretamente en el minuto 17, iba ganando ya por 2-0, lleva ya 40 minutos de partido sin haber marcado ningún gol. Se está enfriando poquito a poco el partido. Todo ese tipo de circunstancias, el hecho de que no haya ocasiones claras, incluso ha habido una que ha tenido que salir José Manuel Ochoa Torena a despejar él. Ahora no está pasando casi ninguna cosa en ningún área, ¿no? Por cierto, a todo esto hace unos minutos se producía, lo han visto, el segundo cambio en el Borussia Mönchengladbach, que entró Herbst, se marchó Gerlofsen en las filas del conjunto germano. Balón que juega Borovka. Metía Borovka, la pelota en largo, intentaba jugar ese balón Hort Tatter. Ahora Dresen la metía en largo, pero ese balón se perdió por línea de banda. Jugará el Real Madrid. La pelota para Maceda, prácticamente como un hombre del centro del campo. El largo Maceda, ese balón al que llegó de cabeza Valdano. La pelota para Mitchell. Ahí estaba Mitchell, se movía Butragueño. Mitchell, balón interior, ahí reclama mano los jugadores del Real Madrid. Se desentiende el escocés, no la pita. Parecía mano, ojo al caño de Salguero, autopase, va a poner el centro, atrapó su... Habrá que ver la repetición, ¿eh? Pero los jugadores del Madrid se han visto clara la mano. Sí, sí, el público también, Balón que juega Frontcheck y hay falta de Mitchell, entre Mitchell y Gallego. Le hicieron falta. Balón que jugará el Borussia Mönchengladbach, de momento por delante en la eliminatoria. 5-3, gracias al 5-1 conseguido en el partido de ida, jugado en Dortmund. No, perdón, en Düsseldorf. Pelota que jugaba Lienen. Ese balón al centro y toda la ventaja será para Mitchell. Ahí está Mitchell saliendo con el balón controlado. Le venía o le intentaba venir a presionar Mil. La pelota en el centro del campo. Hay falta de Dresen sobre Butragueño. Jugará el Real Madrid. Este Real Madrid que recuerden ya había eliminado en esta Copa de la UEFA 85-86 al AEK de Atenas. Perdió en Grecia por 1-0 y ganó en el Bernabéu por 5-0. Con un gol de los griegos en propia puerta y luego un gol de Butragueño, otro de Mitchell, Valdano y Hugo Sánchez. Muy repartido estuvo el gol en aquel partido. Ante el Chernomores de Odessa, entonces de Rusia. Venció por 2-1 en la ida en el Bernabéu con goles de Gordillo y de Valdano. Empató a 0 en Odessa. Y ahora en esta tercera eliminatoria se medía al Borussia Mönchengladbach. Fíjate, de los que habían jugado en el partido de ida, en el que el Madrid había perdido por 5-1, solo repiten en este partido en el Bernabéu, Ochoa Torena, Salguero, Maceda, Camacho, Mitchell, Gallego y Valdano. 6, me parece que salen, ¿no? 7. Bueno, se habían quedado fuera 4 jugadores, como eran Chendo, Gordillo y Hugo Sánchez, que como decimos eran baja, y Martín Vázquez, que estaba en el banquillo y de hecho en este momento estaba calentando. Hay balón para el Borussia, que si bien toca, combina un poquito más la pelota, se asocia en esta segunda parte, no ha tirado a puerta, claro, como sí ocurrió en los primeros 45 minutos. Es que ya los partidos también al transitar por estas... Por estos lugares empiezan a poner un poquito a prueba la fe, la fe que se pueda dar, porque ahora de momento, ya no, como tú dices, ya no están pasando ese mismo tipo de cosas que les sirvieron para que en su momento estuvieran por delante, ¿no? Pero lleva mucho vivido ahí en ese campo, ¿eh? Ahí está picando ese balón Maceda, se adelantó Sud, cuando intentaba entrar Valdano. Empiezo a ver algo cansados a los jugadores del Real Madrid, ¿eh? Cierto desgaste físico. No sé, a mí eso es, yo no creo en esas cosas. Lo que sí puede ser, lógicamente, es que al margen de que el adversario también se ha alertado, ha tenido un descanso para reflexionar conjuntamente, que tampoco sé que sea por eso, ¿eh? Pero, y también ellos tienen el nivel que tiene, Borussia es un buen equipo, ¿eh? Entonces, pensar que se le va a meter goles con toda facilidad, no es así.
y que luego la desesperación tampoco es el mejor aliado cuando las cosas van. No te puedo estimar hasta dónde no están cansados. Pelota que jugará Isidoro San José. El balón intentaba llegar hasta Butragueño. Recupera San José. La pelota sobre la posición de Camacho. Camacho la quiere meter en largo. Intentaba llegar Baldano de cabeza. Gallego. Juega Gallego ese balón para Juanito. Ojo, Juanito está dentro del área. El derribo de Juanito. Se van a comer al árbitro. Se van a comer al árbitro. El derribo de Juanito. No pitado por el escocés, que le pide ahí a Juan Gómez que se levante. Vamos a verlo repetido, Lillo. El lateral derecho, que le ha tocado jugar muy metido, porque al final terminaba metiendo el interior. Bueno. Penalti de libro. Sí. Le caza claramente al tobillo. Pues sí. Sí, pero mira, esto va a meter a la gente en el partido, ¿eh? Esto va a meter a la gente, ¿eh? Y seguro que a los jugadores también. Vaya penalti se ha comido el escocés. Mira, Antonio, ¿dónde sale a apretar? Antonio es más centrocampista y Gallego es central, ¿eh? Ya se han invertido. Y ahora ya sí, vuelve Maceda y Gallego. Sí. ¿Quién está presente? Parece balonmano esto, ¿no? Cuando se producen los cambios, dependiendo de si puede, atacas o defiendes. Claro, es que los deportes colectivos tienen muchas semejanzas. Cuando el Madrid ataca, Maceda sube, Gallego se queda defendiendo. Y cuando toca defender, Maceda se incrusta en el eje de la defensa. Por eso es fácil entender determinadas cuestiones de otros deportes que te pueden ayudar a entender el propio, ¿no? En todos estos deportes hay un espacio, hay un tiempo, hay un valor, un opositor, un compañero. Entonces, el tipo de relaciones con todo ese tipo de cuestiones dan mucho manejo para ayudar a interpretar tu propio juego. Ahí estaba Maceda buscando el balón en la frontal del área. Pelota que recupera Camacho. El envío de Camacho. Santillano no ha llegado por muy poco. Ojo al balón en la frontal. Mitchell la pone para Baldano. Fuera del juego de Jorge, que venía de posición antirreglamentaria. Minuto 19, cada vez más apelando a la heroica, pensando en la heroica, el Real Madrid. Si bien es cierto que está acostumbrado a remontar recientemente, a medida que va pasando el tiempo parece un poco más complicado que lleguen los dos goles. Pizza es una prueba de fe, ¿no? Pero claro, si penaltis como eso tampoco no te los pitan, pues eso puede ir una de dos. O te puede encender o te puede ir bajando un poquito, ¿no? Recupera Gallego. Combina ya Gallego con Juanito. Juanito sobre la posición de Camacho. Ahí estaba Camacho, que pone el balón interior. Ojo a la acción ahora de Butragueño. La dejaba Butragueño para San José. Balón colgado, segundo palo. No pudo llegar Baldano. Achica como puede el Borussia Mönchengladbach. Encontraba compañeros libres. Encontraba espacio para recibir desmarcado. Mira lo que hay ahí metido, ¿eh? Es igual, él siempre encuentra para recibir de lado, para bajar siempre bien orientado a buscar, para encontrar un compañero con quien darle continuación y hacer posible mejorar las condiciones del juego. Joder, es que Emilio era buenísimo. San José la pone Santillán al primer toque. ¡Ojo, qué bueno ese balón! Se le va a escapar ligeramente el control a Butragueño. Ahí está Butragueño. Quiere encarar. La va a poner Butragueño. Ha tapado Dresen. Balón que va a llegar a Mitchell de cabeza. Saltó con él Uberrán. Intentaba llegar también San José en la ayuda. Fronček se lleva finalmente el esférico. Ahí está Fronček tratando de profundizar por esa banda izquierda. El recorte ante San José. La ayuda de Salguero. Uberrán mueve para Hans. Ahí está Hans, el balón para la posición de Kriens. Cuidado con la pelota, ojo a ese balón. La pelota para Hans nuevamente. Perfil derecho del ataque de los hombres de Jupp Heynckes. Pelota colgada, el remate de cabeza, 8, Torena. En el remate de cabeza de Kriens. Kriens era famoso. Y has visto Utraeño, la que ha hecho otra dentro del área. Que era capaz de tomarse un café ardiendo. Dentro del área, con el balón de los pies y tomaba un café ardiendo. Madre mía, qué maravilla. Mitchell dejó para Maceda, el Madrid buscando el tercero, sabe que es el que le abre las puertas hacia la remontada. Butragueño para Mitchell. Ahí está Mitchell, aprieta el Madrid, balón para Baldano, salió su. Está cambiando el partido, David, ¿eh? Está empezando a intervenir en posiciones intermedias. Ya Jorge Baldano está muy arriba, mira, mira el público, arriba. Escucha. Mira. Pasos. ¿Qué ha pitado? Pasos. Sí. Pasos al árbitro. Le ha pitado al portero. Habrá libre indirecto dentro del área. Una situación casi impensable que se dio hoy, ¿no? Entre que ya no la puedes coger con la mano y que te dan esos 6 segundos, ya casi impensable, pero en aquella época se daba muchas veces. Ahí está Juanito, yo creo que está pidiendo la pelota, ¿no?
Yo creo que está llamando a Pepe Salguero, ¿no? Para hacerse claro, la corta, ¿no? Digo yo. Es que este le... No sé, cuando ha hecho con la mano así, yo creo que era para que fuera él, ¿eh? Recuerden, es libre indirecto. Está retrasando la barrera McKinley. Sí, no, es Pepe, ¿no? Sí, aquí está Salguero. Sí. Es que es lo, está ahí a más la lógico izquierda, porque sí. Es que la rompe, ¿eh? Vamos a ver Juanito qué hace. Seguramente la tocará. Pasa por encima Valdano. Llega Salguero, la pega. Sol se le escapa. Intenta llegar Butragueño. Balón despejado por la defensa. Es lo que estaba haciendo. Llamándole para que viniera. Juanito, mira si lo tenía claro, ¿eh? Bien visto, Juanma. Balón que ahora saca Gervest. Da la sensación de que ya definitivamente en el Ecuador de esta segunda parte nos queda el último cuarto de partido. El Borussia Mönchengladbach ya da un paso atrás. Balón para Maceda. ¡Ojo, Michel, arriba! Bueno, pues dos ocasiones para el Madrid en un minuto. Sí, pero ya está, ya está. Ya está intentando poner otra vez el partido cuesta abajo. Lo único que te va a ocurrir es lo que hablamos, ¿eh? Si algún descuelgue de Kriens o algún descuelgue de Mills, que lleva mucho tiempo sin participar, no es por nada Mills, pero muchísimo ya, que te puedan pillar. Lo demás me parece que van a acabar el partido pegaditos allá al área, ¿eh? Jugaba Sud en largo, balón que recupera Pepe Salguero. La pelota para Camacho. Se abre Juanito para recibir ese balón. Ahí está Juanito. Conducciones largas porque hay mucho espacio, muy bien. Y ahora a buscar compañeros. Bueno, el recorte de Juanito ante Hostatter. Ahí está Juanito metiendo al centro para Antonio Maceda. Se ha quedado corto el envío de Maceda, qué pena. Estas, cuidado estas, que el Borussia Mönchengladbach puede montar contra Oberrán. Intentaba jugar la pelota. Ahí está Kriens, la pone para Oberrán. Está en fuera de juego, yo creo, Oberrán. Ram va a jugar la pelota al centro. Dresden incorporado al ataque. Llegó bien Maceda. Fíjate Maceda que viene de perder el balón. Sí, 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 es sí, quien sí, recupera la pelota. Sí, sí, Dresden apareciendo ahí ya, ¿eh? Las pocas veces que se ha descolgado, ¿eh? Balón de nuevo para el Borussia. Esas son peligrosísimas. Los que vengan descolgados, fíjate cómo está. Está larguísimo los dos, el equipo, ¿no? Mil trata de marcharse. Hubo falta de Salguero. Dos goles. Le siguen faltando al Madrid. Y al partido solo le quedan 21 minutos. Madrid que perdió 5-1. ¿Cómo se podía perder en aquella época? ¿Cómo podía un equipo que luego era capaz de en casa remontar lo que fuera, como era capaz de recibir? Pues fue una vorágine. Lo que fue una, recibía. Fue una vorágine aquello, ¿eh? Y algo que al Madrid ya le ha pasado más veces en Alemania, ¿eh? Bueno, en Alemania le pasó con la Estrella Roja también. Bayern, fíjate. En fin, aquellos partidos fuera de casa de ida era como si los tiraran directamente, ¿no? Y confiaran todo al Bernabéu. Hombre, se puede perder 1-0, se puede perder 2-0, pero 5-1 el Real Madrid, el vigente campeón de la UEFA. Perder en Alemania. Intentaba llegar Juanito a esa pelota que finalmente recupera Gervés, aunque hubo falta. Balón para el Real Madrid. Madrid necesita imperiosamente cuanto antes un gol para meterse en el partido. Juanito. La combinación con Butragueño que recibe de espalda, se quiere marchar el buitre. Ahí está Butragueño. El balón demasiado largo. Habrá saque de puerta. Se lo comentábamos antes, recuerden, esta era la primera temporada del Real Madrid con Ramón Mendoza como presidente. Acaba de fichar a hombres como Hugo Sánchez, Rafa Gordillo, Antonio Maceda. El Barça en esta temporada era el vigente campeón de Liga. De hecho, el Barcelona en este año 1986 va a disputar la final de la Copa de Europa ante el Esteagua en el Ramón Sánchez Pizjuán. Aquella final que perdió en los penaltis. Y este año el Madrid se vuelve a reencontrar con el título de Liga, el que sería el primero de 5 títulos consecutivos. ¡Salguero! ¡La pega! Joder. Y se marcha por muy poco. Joder, Pepe, cómo le pegó al balón. Y Santillana colocando la pelota para Sud. Pero claro, él tiene que moverla un poquito más, como escuchan, provocando el mosqueo del público. Sacó ya Sud. Balón largo, la gana bien de cabeza Maceda. Esa pelea entre Rani y Maceda, ¿eh? Balón para Santillana. Ahí está Santillana en la pugna con Gervés. Ha conseguido forzar el saque de esquina. Y Michel, si te das cuenta, está casi ya, ¿eh? Metido casi también la posición delantero centro en todas las circunstancias.
están casi como los roles muy definidos, ¿no? Tú haces esto, tú hago esto y nosotros hacemos lo otro, ¿no? Mira, otra vez Valdano prolongando, Qué bien, tú. Y también tenemos que recordar o contar, para aquellos que no lo sepan, que en esta temporada, con la llegada de Hugo Sánchez, alguien que hasta ese momento era indiscutible en la delantera del Real Madrid, como es el caso de Carlos Santillana, que era también una institución dentro del club, estaba jugando la temporada como suplente. O sea, el Madrid, el día en el que tiene que conseguir cuatro goles, sale arriba como ariete, porque bueno, Valdano también es delantero, Butragueño también, pero el 9, puro, la referencia, Hugo Sánchez no está, y juega Santillana, que sí, que había dado buenas noches de gloria y muchos goles, sobre todo de cabeza, pero en esta temporada era el suplente de Hugo Sánchez. Así es. Mira, de las primeras veces que el Borussia ha conseguido sacar el equipo tanto, aunque no haya mucho intercambio de balón y aunque no haya habido muchos pases en campo contrario, para que un golpeo largo haya dormido en manos del portero. Sacaba la pelota Lienen, el balón en el centro para Uberrán para Lienen, cuidado, es un 2-1, ahí está la pelota, juega Lienen, estuvo lento estas a la hora de jugar para Kriens. Estas son las que pueden acabar con la eliminatoria, esas conducciones largas que sobrepasen toda mitad de campo, porque no hay en estos momentos zona de tránsito, sino que esta zona está todo al revés, lo único que hay es zona de tránsito, no hay zona de fútbol, no está habiendo intercambio, no hay fútbol ya, solo hay tránsito. Eso es lo que puede generar que pasen estas cosas, ya veremos a ver. Sigue calentando Martín Vázquez en la banda. Saque de esquina, lo pone Fronček, la pelota a punto de penalti, cuidado con ese balón, ahí toda la ventaja será para San José. Y mira, una de las cosas que hoy en día no se puede hacer, que es ceder la pelota al portero. Así es. Y solo se pueden hacer dos cambios, por tanto el Borussia Mönchengladbach ya ha hecho los dos cambios. Así que Henkes no podrá tirar más de banquillo, echar mano del banquillo a lo largo del partido. La pelota de Butragueño para la incorporación de Ricardo Gallego. Ahí está el centro de Gallego. Se reclama también otra posible mano. No vimos repetida, por cierto, la anterior. Juanito pone el centro, intenta llegar Valdano. La ventaja para la defensa. Ojo al balón, Macedo la puede enganchar. La pega Macedo, pegó en un defensa. Habrá córner. 16 minutos para el final del partido. Le siguen faltando dos goles al Real Madrid. Máxima emoción hasta el final del encuentro. Aquí en Marca TV, fútbol de leyenda, como cada tarde. Hoy viviendo este Real Madrid por ese Mönchengladbach de la temporada 85-86. Acompañados por Juan Malillo. La pelota en el saque de esquina. Lo pone Juanito, despejado, son de puños. Cuidado con ese balón, lo puede enganchar Mitchell. Pelota para San José, va a perder San José. Ojo que ahora el Borussia puede montar la contra. Se tiraba para intentar recuperar ese balón Camacho, llegó desde atrás Salguero. Va a haber cambio en el Real Madrid. Entra Cholo, se marcha San José. Fíjate, Cholo. Cholo que tendría muy poco recorrido en el Real Madrid. Yo creo que esta temporada hay poco más, ¿no? Sí, en el Burgos. Ahí ven, a Luis Molomni. El Mangas. El Mangas. Recientemente también fallecido. El año pasado. El año 2010. Balón para Juanito. Ahí está Juanito, la mete en largo. Ojo ese balón. Ahí está Cholo. El taconazo de Cholo. La pone para Santillana. Balón a córner. Qué ocasión para el Madrid. Cholo. El taconazo de Cholo me ha recordado al de Guti, a Benzema, a Triazor. Eso te iba a decir. Fíjate. Que Cholo, un suplente del Madrid y haciendo cosas que hoy en día están como si, vamos, parecía que se hubiesen descubierto el mundo. Ahí saca de puño Sud. La pelota, la que intentaba llegar Mil. Otro saque de esquina, último cuarto de hora de partido. Balón que botará Juanito. Ahí está tocándose nuevamente la cabeza. Esto normalmente era balón al segundo palo. Pues ahí está, el balón precisamente segundo palo. Intentaba llegar Maceda. Ojo a ese balón dentro del área. El rebote de cabeza, suelta palón. ¿El remate de quién? ¿De Butragueño fue? Creo que sí, Creo que fue el buitre quien remató de cabeza. Ya hemos visto también el primer tiempo como Juanito también hace señas, besándose el cabello. No es un invento de ahora, ni de alguno, Eso hace tiempo ya que se hacía ese tipo de cosas, Vamos a verlo repetido. Sí, es Butragueño quien remata de cabeza. Qué buena. Pues iba adentro, Se tiró bien Sud. Mancheda. Esto cada vez parece más difícil, Juanma. Sí. 14 minutos. Es que lo está. A falta de dos goles el Real Madrid para eliminar al Borussia Mönchengladbach. La pelota rápidamente la juega Gallego. Ojo, se va a los Santillana.
superarla. Quedan 13 minutos. Real Madrid 3, Borussia Mönchengladbach 0. Gol de Santillana. Es el día de Jorge Valdano, ¿eh? La primera verificación que ha puesto este gol es del hecho de que no hay mejor falta ensayada que sacar rápido. Esa es la mejor que hay. Pero yo creo que el balón estaba casi hasta en movimiento, ¿eh? Se ha separado muy bien, alejándose del último opositor, que para eso hay que ser muy inteligente, ya lo hacía Jorge muchas veces. Pero tener muy claro, desde ahí, a un solo toque, para ver la entrada de un compañero que entra, curiosamente, a la espalda también del último, del otro lado. Vamos, luego ya a la definición de Santillana, que aunque va cerca del portero, es muy difícil sacarla, ¿eh? Pues sí, ahora sí que está la cosa, ¿eh? Ojo, el Madrid está enchufado al partido. Ojo, Gallego quería dejarla de primera. El Madrid a solo un gol, quedan 12 minutos. ¡Qué emoción! En fútbol de leyenda, aquí en Marca TV. Para que puedan comprobar los más jóvenes, como sueles decir tú, que en el fútbol de hace años también había emoción hasta el final, ¿eh? Legal, no. Es que entonces es cuando hacían muchas cosas. Yo, casi todas las cosas que hay ahora, uno las ha visto siempre. Y muchas cosas de las que había antes, yo ya no las veo ahora. Por ejemplo, los festejos de los goles. Son naturales. Son de alguien que los grita con el alma. Que te salen del estómago los tres que hemos visto. No, no son de coreografía, ni premeditados, ni llevan algo para que al final se termine hablando del que metió el gol, no solo porque metió el gol, sino por cómo lo festejó. Esto era alma, vida, hecho todo con pasión, con entusiasmo y con naturalidad, mucha naturalidad, porque la relación que se tenía en estos momentos con esta profesión, que luego era de pura vocación y de puro intento de acercarte a algo que te podía ayudar a ser feliz. Escuchamos al Bernabéu tratando de llevar en volandas a su equipo. Cuidado ahora la pelota, Berrán, llega bien Salguero al cruce, cede para Ocho Torena. Un gol le falta al Real Madrid para superar una eliminatoria que tenía complicadísima después del resultado del partido de ida. 5-1 perdió el Real Madrid en tierras alemanas, en Düsseldorf. Balón de Frontcheck, la va a pegar arriba. Todo el Borussia ahora en terreno de juego propio, ese balón había salido. Sacará de banda el Real Madrid. Fíjate, Juanito pidiéndole a Michel que se vaya arriba, que va a sacar él. Saca Juanito, la pelota para Michel. Michel intentaba el autopase ante Lienen. Balón que recupera el 9 del Borussia. Ojo al rechace ahora, Butragueño tratando de meter ese balón interior. Gallego en la frontal, Cholo. Quería entrar entre tres contrarios. Sale Dresen con el balón controlado. Ojo que si hace un gol el Borussia, el Madrid necesitará todavía dos goles más. Y no para superar la eliminatoria, sino para igualarla y forzar la prórroga. Se marcha ahora Milde Salguero. Ojo al centro. La pelota se paseó, había salido. Saca de puerta. Sí, cada vez que interviene en Cries o Mil, descolgados, arman el taco, ¿eh? Saca Ocho Torena. Mira, Jorge. Ahí está Valdano, que ha venido a recibir. Pero eso es conducción hasta la siguiente línea y ahora entrega. Claro, ya ha sacado todo el equipo tuyo. Ya tienes al rival metido ahí atrás. Juanito jugaba para Gallego. Le tira el desmarque Butragueño. Ahí está recibiendo el buitre. Se quiere marchar Butragueño de Borca. Butragueño dentro del área. La pone en la frontal. ¡El disparo fuera! David, no he conocido a nadie que ataque la última línea del equipo contrario desde posiciones alejadas también como Butragueño. Y luego fíjate, ¿eh? se toma esa pausita, la que hablamos del cafecito. Bueno, si yo entro en la mesa, tomo café caliente, aquí ni te cuento, aquí toda la tetera se la tomaba él para dejar un pase atrás, ¿no? O sea, es que qué futbolista. 9 minutos para el final. El Madrid a un gol, siempre y cuando no marquen los alemanes, de plantarse en la siguiente eliminatoria. Fútbol de leyenda, noches europeas, esto es Marca TV. Con este partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA 85-86. Partido disputado un 11 de diciembre de 1985. Frontcheck ante el Borussia Mönchengladbach, entrenado entonces por Jupp Heynckes. El técnico que dirigió al Madrid en la temporada de la consecución de la séptima Copa de Europa. Ahora ese remate de Mil se pierde desviado. Dos goles de Valdano, uno de Santillana. Fíjate,
ponla aquí, que la saco yo, para que no andes sacando tú, para que todo sea rápido. Juanito baja a buscar, todo el mundo por delante del balón. El rival todos metidos atrás, menos Cris y Mil. El balón de Mitchell, la mete en largo Mitchell, intenta llegar por alto Santillana, también aparecía por allí Valdano, pelota que saca Dresen. Y ese balón lo va a recuperar Antonio Maceda, convertido en un atacante más. Es que, Camacho. Si estás encima, la recuperación es casi inmediata, ¿eh? ¿Ves cómo también? No, esto también lo había, ya estaba inventado también, ¿eh? Lo de la recuperación rápida tras pérdida, ¿eh? No es de ahora, ¿eh? Juanito, balón colgado, buscaba Santillana, ojo a Cholo, que va a cazar la pelota, vértice del área. Ahí está Cholo, se quiere marchar de Fronček, llegó Dresen, despejó el peligro. Pero ahí la gana Salguero, nada. El Borussia de Mönchengladbach ya a defender estos últimos 7 minutos. Creo que Cholo en el Castilla se había hinchado a meter goles, ¿eh? Me parece, ¿eh? Me parece que había tenido unos años, o un año por lo menos, ¿no? Si fue en el Castilla o en el Burgos, no sé, pero yo creo que se había hinchado a meter goles. Me acuerdo de un año que tuvo, que se habló mucho de él. No sé si fue posterior a esto, ¿eh? Pero se habló muchísimo de Cholo porque estuvo muy acertado, ¿eh? Pelota para Mitchell, ahí está Mitchell poniendo el balón, segundo palo, sud de puños, despeja la pelota, el balón al que va a llegar Juanito, ante Lienen, va a recibir Butragueño, ahí está el buitre con la pelota controlada, buscaba el centro, el remate fuera. Lo intentó Maceda con ese remate que se ha perdido a la derecha de la portería de sud. David, no era un centro, era un pase. No era un centro, era un pase, qué maravilla. Ahí otra vez, obliga al rival a echarse para atrás, porque como te va encarando, te tienes que separar de él, porque si no te desborda. Y en el momento que te separas, se toma tiempo intelectual para decir, ah, no, pues ahora no te voy a desbordar, ahora se la voy a poner a un compañerito con ventaja. Y la pelota fue fuera, pero es que pudo haber sido un golazo, pero por la fábrica y por la finalización, El saque de banda lo pone en juego Camacho. 6 minutos para el final. El Madrid a un gol de superar la eliminatoria. Gallego. La pelota acaba en sud. Otro patadón. Otro balón que recupera el Madrid. Juega Mitchell. Balón para Butragueño. La deja Butragueño para Juanito. Juanito en la frontal del área. Quería jugar a ese esférico. Y ahora la pelota en largo. Se va a perder directamente fuera. No, salió Chotorena. Fíjate, Martín Vázquez sigue calentando. Sí. Chotorena ha tenido que salir para despejar ese balón. Qué talento Martín Vázquez, Muchos sostienen que de aquella quinta, El talento de Martín Vázquez era increíble, de Rafa. Por cierto, pese a los que muchos creen, el primer jugador de la quinta del buitre que debutó en el Real Madrid, en el primer equipo, no fue Manolo Sanchís, no fue Rafa Martín Vázquez, fue Mitchell. Mitchell. Fue en una huelga de futbolistas en el año 1981. Normalmente muchos, en muchas, sí. Iba a decir libros de historia, pero bueno, muchas Manolo, páginas donde Manolo, se cuenta, donde se cuenta la historia, se habla de Manolo Sanchís como el primero en debutar, que luego cuando ya suben definitivamente, efectivamente es el primero en debutar, incluso antes que Butragueño. Inicialmente, ¿no? Es Sanchís, pero el primero en debutar de los que luego fueron integrantes de la quinta del buitre había sido Mitchell, con una huelga de futbolistas, como decimos, en el año 81, que llegó a jugar un partido aislado, era jugador del Castilla, y luego ya, me parece que fueron 2-3 años después, es cuando... Sí. Debuta con el primer equipo, redebuta con el primer equipo ya como integrante de lo que Julio César Iglesias bautizó como la quinta del buitre. Ahí va. ¡Ojo! A esa acción, la caída dentro del área. Parece que le han cortado el balón y luego se ha tirado un poquito. Balón para Juanito. Gallego. Ahí está Gallego colgando la pelota. Achica y achica todo lo que puede el Borussia Mönchengladbach, que ahora conduce por medio de Mil. Y ha conseguido sacar la falta, forzar la falta de José Antonio Camacho. No quedaba otra, porque tenía la pinta de estar todos tan desequilibrados y tan a la misma altura. Bueno, de hecho Maceda ya había quedado superado por la conducción. Y los otros dos estaban demasiado a la misma altura, Y parece que Mil, que habíamos dicho que estaba sin intervenir, lleva 10 minutos que está armando todo lo que produce su equipo de mitad de campo para adelante es suyo. Balón que recupera el equipo madridista, ahí está Cholo sacando desde la banda. Pone la pelota Cholo para Mitchell. Ahí está Mitchell subiendo la pelota. Buena la incorporación de Cholo. Ese balón demasiado largo. Vamos a ver si llega Cholo. Sprintó. Ha conseguido poner el centro. Pero esa pelota había salido. Ahora saque de puerta. Pues ya, minuto 42 ya. Minuto 42. 3 para el final más lo que añada el escocés McKinley.
3-0 gana el Madrid, ahora mismo global de la eliminatoria 5-4 para el Borussia Mönchengladbach, que había ganado la ida por 5-1. Recuperó Juanito la pelota de Camacho en largo, ese balón va a caer a los pies de Mitchell. Ahí está Mitchell colgando la pelota. Se reclamaba ahí un posible agarrón dentro del área, Maceda. Cholo. El balón de Cholo, se quiere marchar Cholo de Frontcheck. Va a poner el centro Cholo, taponó Frontcheck bien, de nuevo Cholo, la pone al centro, Gallego el control con el pecho. Ahí está Ricardo Gallego dentro del área, le robó la pelota, Lienen, habrá saque de esquina para el Madrid. 43 y sigue faltando un gol. 43 o 88 de partido, como ustedes prefieran. Va a ser Juanito el encargado de poner en juego ese saque de esquina. No se mueve nadie en el Bernabéu. Juanito cuelga la pelota. Ojo a ese balón. El balón dentro del área. Despeja la defensa. Veíamos además esa grada del fondo norte del Bernabéu, que era la grada joven, donde estaban los chicos, los menores de 14 años. Lleno de niños. Ahí está Ricardo Gallego. Va a poner el centro. Cuidado con esa pelota. Nada. Chica, chica el Borussia. Saca ese balón. Ahora Mil la pega arriba. Nada, ellos encerrado en un cuarto de terreno de juego. Ahora sí que claro, tiene todo el sentido del mundo ya, ¿no? Claro, queda un minuto y medio. Tengo unos apretan y además la forma que tiene Madrid de apretar, que es metiendo mucho balón ahí, no te obliga a otra, no hay otra manera tampoco de defenderlo, ¿eh? Pues es Camacho quien va a poner la pelota en juego, pide que se incorporen todos. Camacho va a buscar el balón colgado. Va a peinar Valdano. ¡Ojo a la pelota, Michel! ¡El rechazo que va a pasar! Sigue remontar el 5-1 adverso del partido de ida. Dos goles de Valdano, dos de Santillana. Real Madrid 4, Borussia Mönchengladbach 0. Y Jorge Valdano presente en todos los goles. En este ganando la peinada en ese saque de banda que no era nada fácil. Sacando la pelota hacia atrás del área donde puede venir un compañero de cara. Y bueno, ya lo de Santillana, eso sí que es de goleador, goleador, goleador. Y atentos a la imagen que van a ver ahora, Juanma. Esta imagen es histórica, seguramente la han visto muchas veces, incluso fuera de contexto, fuera de este partido. Entra Martín Vázquez, se marcha a Juanito y miren cómo se retira Juanito del Estadio Santiago Bernabéu una vez completada esa remontada. Esto es genio, esto es talento, esto es llevar el fútbol dentro, esto es llevar madridismo dentro. Sí, es que representaba todos los valores. Fíjense, dando saltos de alegría, celebrando todavía ese cuarto gol del Real Madrid, el gol de Santillana. Se me ponen los pelos de punta. A mí también. Pero más que uno lo haya visto muchísimas veces, como tú has dicho, y fuera de contexto muchas de ellas, verlo aquí... Si nos han acompañado todo el partido, todavía le da mucho más sentido esto. Illa, 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 Juanito Maravilla, se escucha en el Bernabéu. Hoy en día todavía se sigue escuchando. Tantas tardes de gloria y tantos momentos de pasión intercambió ese jugador con este público que como para que... Qué imagen, de verdad. Una imagen así no se ha vuelto a repetir, yo por lo menos no la recuerdo. Eso solo lo hacían los genios y los grandes del fútbol como y ahora Juan mira, Gómez, como Juanito. El Borussia ni sin resortes como para intentar algo, porque oye, si metían un gol, se acababa todo, ¿eh? Y puede ocurrir. Bueno, el Real Madrid pasó esta eliminatoria
pasó la siguiente de cuartos de final ante el Neuchâtel Xamax, pasó las semifinales ante el Inter y luego en la final ante el Colonia, pues también consiguió a doble partido ganar. Se paseó su segunda Copa de la UEFA, dos consecutivas, y el Madrid la logró. Juanma, un placer, hasta la próxima. Señores, un placer. Fútbol de leyenda aquí, cada tarde, en Marca TV. Gracias, hasta la próxima. Adiós.